a lo largo de todo el país. La Mien Betiana Colván Nahuel, que es nuestra machi, el pueblo mapuche, es la mujer medicina, la mujer sagrada, la que hace equilibrio con el cosmos. Vuelva a su recue, a su lugar sagrado, que tiene que volver, porque si no lo hace, el desequilibrio va a ser tremendo para todo el territorio. Bueno, nosotros del norte venimos a exigir un programa para la abolición del chineo. Queremos que terminen de violar, asesinar a nuestras niñas, a nuestras niñeces. No vamos a detenernos ni a bajar los brazos y vamos a permanecer en la lucha hasta la liberación de nuestras también presas injustamente en Puelmapu. Queremos que ya es tiempo de dejar de cometer el genocidio de manera silenciosa. Ahora venimos a vociferar lo que lo están haciendo y esperamos que despierte un país. En la última constitución se logró que dijeran que somos preexistentes. Eso quiere decir que nosotras estábamos antes que los demás, ¿no? Que los que vinieron en el barco. Hay gobernadores que quieren sacar eso y emplazar algo que se llama diversidades, aceptar las diversidades. Y eso va a sacar la calidad, la categoría de preexistente, con lo cual las leyes que supimos conseguir van a ser abolidas otra vez. Entonces, como naciones hemos hecho un consenso. Como mujeres indígenas, somos mujeres de honor, de palabra. No vamos a romper ese consenso. Vamos a entrar todas las naciones presentes. Él tendrá que tomarse el tiempo y escucharnos a todas. ¿Tendrá este Estado alguna vez que entender lo que es la plurinacionalidad de los territorios? No creemos en el concepto de representación, no creemos en el concepto piramidal. Nosotras no somos enviadas por nuestros patrones, ni mandatarios, ni caciques. Acá estamos porque nos manda la tierra y va a tener que recibirnos a todas. Y si no nos recibe y no quiere dialogar porque creemos que todas las voces deben ser escuchadas, nos tendremos que Van a recibir a las 15. ¡Bien! Vamos. Gracias. Hoy quedó completamente corroborado algo. Que nosotras venimos aquí para exigir la inmediata liberación de las cuatro Lambien injustamente presas en Puelmapu. Que venimos por la disolución del Comando Unificado, por la abolición del chineo y por la restitución de nuestros territorios, y que no vamos a parar hasta conseguirlo. No vamos a parar. Ellos creen que esto es un fracaso que nos va a hacer volver, pero vamos a volver con más fuerza. Y vamos a volver a lugares estratégicos, lugares que nunca antes recibieron nuestra voz y nuestras demandas. Hoy, este señor, que probablemente para el pesar de los argentinos pueda llegar a ser el próximo ministro de Economía, tuvo que recibir por primera vez en su vida a las mujeres indígenas de los distintos territorios y tuvo que escuchar con paciencia y en silencio todo lo que le teníamos para decir. Y eso, una palabra silenciada, la omisión de nuestra existencia, el negacionismo político histórico, hoy fue vencido por la fuerza y la solidaridad también de todos ustedes. Así que, ¡Marichuá! Gracias por acompañarnos. También llegaron funcionarias del Ministerio de la Mujer. Una reunión, yo diría, bastante estéril, en donde se dejó ver la soberbia, el racismo, la arrogancia de este Estado, encarnadas en estos funcionarios. Y la sabiduría de la tierra, porque las hermanas una a una fueron exponiendo con una claridad, con una sabiduría, con una narrativa potente lo que está sucediendo y lo que demandamos. Este es un primer escalón en una escalera que seguiremos caminando hasta la absoluta liberación de nuestra también presa, también por la abolición del chineo, la disolución del Comando Unificado y la restitución de nuestros territorios. Lo interesante es que la primera vez en la historia que se trae una demanda así al Banco Central de Argentina, donde se acuerdan las políticas de muerte para el territorio, donde se le pone presupuesto. De hecho, el ministro nos recibió con estadísticas y hablándonos que su gran preocupación es la sobrepoblación mundial. Entonces, nos da a entender que si la preocupación de él es la sobrepoblación mundial, entiende que hay un
un sector de la población que sobra. Y evidentemente lo que sobramos somos nosotros para él. Así que, bueno, lamento para los argentinos que lleguen a tenerlo como ministro de Economía.